Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Yes, teacher. Good evening. Hello, welcome. Good evening. Nice to see you. Good evening. Thank you for being on time. Good evening, good evening. Nice for have your cameras on. Appreciate also that you have full name in the Zoom app. Very good, very nice. You know that everything, every single day we need to add the full name, right? Two names, two last names. Very good, very nice. Let's see, we are just 14. Se les ha pegado la colcha hoy. Because it's Monday probably, right? So no vienen todavía todos, pero bueno. And it's raining. Yeah, it is raining, right? It's raining. Yeah, it's raining. It's raining. You're right. It's raining. Okay. So every single time that we have you know, like raining emergency, that today it was not a raining, right? It was like a storm. Más que una lluvia, una tormenta, pero. Bueno, pero depende de donde usted estaba, right? Porque a veces cae como fuerte en San Salvador y en otras zonas no, right? Pero ahora como que ha sido un poco diferente, right? Now it was really storm, right? Really, really storm, but out of the San Salvador. Yeah. Ah, it's raining dogs and cats, right? Was yeah. Raining dogs and cats. Still, todavía sigue lloviendo where I am, so todavía sigue lloviendo. No sé dónde usted está. Who lives in like my camera? My goodness, ¿por qué se me desactiva mi cámara? Let's see. ¿Y los demás? Agarraron vacación de fin de semana largo. Es que con el clima dan ganas de irse a dormir. Sí, yo creo que varios se quedaron dormidos, quizás, porque mira. Bien. Nadie viene más, miren, nadie más viene, ve. We are now 15. Y los demás van a decir que por la lluvia, ¿verdad? Bueno, so based on the news, viene más lluvia. Aquí está diciendo la noticia que se espera más agua de la que ya hay. So be careful if you live in an area where you know, you have like a warning or something close to you. Be careful. Okay, be careful. So let's see. Thank you so much for your cameras. Para los que tienen cámara y los que no. Vaya, ya vino alguien más. Ya vino, ya vino. Ya vemos 16. Well, let's start because of the time, right? So we have different messages right here in the WhatsApp group. Creo que ya todos lo vieron, ¿verdad? Nadie puede decir, yo no sabía que estábamos en la semana 2, right? So we are in the second week, right? Second week, this course is 4 weeks, and now we are in the second week, okay? Which will be the activities from the platform? So we need to work on that. Unit number 3 or section number 3 and the midterm exam, el examen de mitad de módulo, eso es lo que usted tiene que entregar de ahora al jueves, ¿ok? Por favor, empiece hoy mismo, empiece a hacerlo ya para que de aquí al miércoles a la medianoche, jueves tempranito, usted ya solo tenga de pulir ya alguna cosita o algo, completar algún ejercicio, pero no todo, ¿verdad? Creo que esta semana lo van a sentir un poco más tranquila porque solo es una sección. La semana pasada hicimos dos, ¿ok? So,
But do it, ok. No espere el último momento, no espere el último momento, así como la plataforma, y es para mañana, ¿verdad? Trate de hacerlo en tiempo que pueda estar al día. So, look, I know that it's raining, ok. There are many places, many areas in El Salvador where it's raining, ok. So, you know that it's really important your attendance, right? Yo ya dije. La única manera que tal vez se le pueda dar permiso, tal vez, es que usted presente su acta de defunción, ¿verdad? Usted manda ahí la captura del acta de defunción, ahí tal vez, ¿verdad? Se le puede considerar ponerle permiso. Y todavía se duda, pero tal vez. Quiere decir que si usted no tiene un acta de defunción, no hay permiso, no hay excuses de nada, ¿verdad? No sé si fue en este grupo alguien que tenía examen. Yo no le voy a decir, mire, no haga el examen, no vaya al examen. Claro que vaya, hágalo. Pero, ¿cuál es la clave? Usted, desde su teléfono, de donde sea, usted se conecta de cuerpo presente. Eso es porque usted tiene una emergencia una vez, no es que todos los días va a venir de cuerpo presente, ¿verdad? Sino que tiene una emergencia por trabajo, por estudio, por salud, por emergencia de lo que sea, y usted no puede conectarse así con cámara y estar al 100. Entonces, ¿qué hace usted? Está trabajando, pide permiso, mire, solo voy a hacer algo rápido, y usted se mete en el teléfono, y aunque no tenga el teléfono a la mano, ahí lo deja donde deja el teléfono, pero usted ya está dentro de la reunión, ok, aquí se va a ver que está conectado, qué sé yo, en el chat, mire, fulano, soy fulano, aquí estoy, pum, y está bien, ok, y pues ahí quédese en la reunión, aunque no esté al 100, después usted se compromete en ver la grabación del video y ya se pone al día, pero usted no perdió asistencia, ¿verdad? Y como vuelvo y repito, con esto no quiero decir que mañana todos me van a salir que están de cuerpo presente. No, eso va a ser una vez, una emergencia, algo que usted, ¿verdad? No le impida, pues, estar. Entonces, ahí es donde usted ocupa esta opción. Pero, then the rest, no excuses, right? Es que mire que me han sacado todas las muelas y todos los dientes. Ni modo, así tiene que estar ahí de cuerpo presente, porque la asistencia es bien importante. Creo que ahí todos los días nos mandan a decir en el grupo de WhatsApp, conéctese a tiempo, conéctese con cámara, conéctese con el nombre completo, no falte, etcétera, etcétera. Entonces eso está clarísimo, right? So, let's start. Let's see, usuario de Zoom, no sé quién será, pero hay que cambiar esa opción porque así no le van a tomar asistencia, ¿ok? So, no sé cómo, quién es, pero ahí aparece un usuario de Zoom. Y si me escribe aquí en el chat, ¿quién es la persona usuario de Zoom? Aquí yo puedo cambiar el nombre si no estoy mal, sí lo puedo cambiar, pero mándeme el nombre, tal vez usted no lo puede cambiar por A o B motivo. Usuario de Zoom puso good night ahí en el chat, mande el nombre ahí, se lo cambio yo si usted no puede. Bien, so let's see, Noé de Jesús, how are you, Noé de Jesús, how was your weekend? Fine. Okay, did you do something special during the weekend? Nope. Not really, you didn't do anything special? Thank you, Cristia Lorena. Okay, so, but you were resting, Noé de Jesús, or you were working? No sé. Okay. So if you were like resting or
ahí le cambié el nombre ya, Crisia Lorena, ahora sí. Miren, yo puedo cambiar los nombres, aquí me da la opción. Bien, so, thank you, Noé de Jesús. So you were just doing like normal activities like every weekend, okay? No problem. What about you, Claudia Marlene? How was your weekend? So how was your weekend? Esta es una oración en qué tiempo, una pregunta en qué tiempo. In past. Nice. How was your weekend? Tiempo pasado, ¿verdad? Quiere decir que usted me tiene que responder allá en el pasado. How was your weekend, Claudia Marlene? Only I went to the church. Okay. I think that is only a special that I do. I did. Okay, very nice, Claudia. Okay, so I went to the church. Yes. That's good, okay? Simple past, okay? Pasado simple, okay? Nice. Si usted me dice, oh, it was great, estuvo bien, it's okay. It was amazing because I did this and I did that and because I went, because I came, because I... Y empieza ahí, okay? Todo en pasado, right? Porque la pregunta está en pasado. Toda su respuesta va a venir en el tiempo pasado. Nice. Let's see, Marvin Alejandro, tell us what day it's today. Marvin Alejandro. Today is Monday. Perfect, today it's Monday. Okay, today it's Monday, very simple, right? Nice, Marvin Alberto, so the other Marvin. Marvin Alberto, now tell us what's a today date. Today date is Monday, June 26th, 2023. Perfect, okay, very nice, very good, okay? Today it's Monday, June 26th, right? With TH at the end, with TH at the end. M 2023 or 2023, right? Nice. Let's see. Something important is that we are in a raining time, right? So estamos en una época de lluvia. O sea, aquí todos los días llueve, especialmente en la hora de la noche, ¿verdad? La hora específica de la clase se viene la lluvia. Aquí sí o sí. Hola, hola, ¿me escuchan? Aquí me pareció que se me desconectó el micrófono. Yes, I can hear you. Okay, nice. So, okay. So, as I told you, so it's normal, right? It's normal to be with raining, right? So, usted tiene que tener plan A, B, C, D, E, F until Z. Okay, because no matter what, you need to be connected, okay? Usted tiene que estar sí o sí. Tenga ahí a la mano una su tarjetita de 2 horas de 50 megas, yo no sé de cuáles hay, pero para que tenga datos por si surge la necesidad que se va la electricidad, ¿verdad? Ponga a cargar el teléfono, tablet, la computadora, lo que sea que usted use para la clase, cárguelo, porque a veces pasa que se va la luz y casual, 1% en el teléfono, o sea, usted se va a salir de la clase, aunque usted quiera entrar, no hay carga, no hay electricidad y no hay internet, frito totalmente usted porque pierde la clase. Entonces, usted tiene que prever, tiene que pensar si se va la luz, ¿qué hago? Si se reinicia el router y ya no enciende, qué sé yo, ¿qué hago? O sea, usted tiene que tener, mire, yo trato ahí de tener aunque sea unos mis 25 megas por ahí perdidos por cualquier cosa. Y ya estoy conectada en otro dispositivo. O sea, si me falla este, pum, activo el otro y ya estoy ahí, ¿verdad? O sea, uno estoy con un internet y el otro estoy con otro por cualquier cosa. Entonces, hay que ver ahí, ¿verdad? Yo no digo que todos los días, o sea, va a ser una emergencia, ¿verdad? No todos los días usted va a gastar en datos, sino que una emergencia
tenga ahí la tarjetita, la recarga, yo no sé cómo lo pone y lo activa en el momento para que no pierda, no pierda la clase, ¿ok? So that is important. Let's see, we already have in the WhatsApp group that we are in the week number two, right? Todos sabemos, week number two, ya sabe que tiene que trabajar, section number three and the midterm exam. Section number three and the midterm exam. Eso lo tiene que tener de acá al jueves, ¿ok? So empiece desde ya para que no tengamos problema. Bien, let me pass the attendance. No he pasado asistencia, ¿verdad? No, no. Ok, so let's see, grupo de 9-10. Ok, please, like always, let me know if you are here. Alejandra Elizabeth. Alejandra Elizabeth no está. Let's see, Alejandra present, Maria. Present. Present. Maria. Present, teacher. Nice. Alison Stephanie. Present. Nice. Ana Lucia. Present. Nice. Ana Ruth. Ana Ruth. No. Andrea Esmeralda. Esmeralda, ahí está. No. No. Bien. Blanca Estela. Blanca Estela, no está. Carlos Ernesto. Carlos Ernesto. Hola, sí me escuchan, ¿verdad? No está. Claudia Marlene. I'm here, teacher. Nice. Edgardo de Jesús. Edgardo de Jesús, ¿no? Present. Ah, ok, Edgardo, nice. Elba Esmeralda. Present, teacher. Nice. Fabricio Romeo. Present. Nice. Jocelyn Esmeralda. I'm here, teacher. Nice. Kenia Roxana. Kenia Roxana. Buenas noches. Lola, perdón por entrar tarde. Ok, Kenia Roxana, no problem. Let's see, Christian Lorena. Present. Nice, Christian. Let's see, Maria Delmi. I'm here. Nice. Marvin Alberto. Yeah. Nice. Hey, Marvin es el que fue de parranda el jueves, ¿verdad? Jueves, viernes. Agarró avión. Mentira, lo estoy molestando, Marvin. Me voy a enojar. Pero no vino, de verdad que no vino. Bye. Marvin Alejandro. Present, miss. Nice. Mayra Xiomara. Mayra Xiomara. No. Hoy ha sido el día de las ausencias. Noé de Jesús. Present. Ok, Noé, ya decía yo. Ricardo Antonio. Here, miss. Nice, Ricardo. Sandra Lisette. I'm here, teacher. Nice. Cindy Carolina. Here. Nice. Wendy Beatriz. Wendy. No. Yancy Mariela. Present. Nice. Yancy Carolina. Yancy Carolina, ¿no? Okay, so many absences today, pero bueno, ni modo, la lluvia, ¿verdad? Podemos decir que muchas personas todavía están en tráfico.
believe it or not, a esta hora de la noche todavía hay tráfico, okay? So, let's start, okay? So, we have the updates, okay, for the news, okay? Ya están ahí los commercials que teníamos que decir. Ya todos estamos enterados de lo que tengo que trabajar, ¿verdad? So, let me share the screen right here. And we are going to continue where we stop, okay? So, did you do your homeworks? ¿Hicieron la tarea? Muchos así como, ¿cuál? Hasta así rápido les quitó el sueño. Por eso los estoy asustando para que despierten. Pobre Marvin, le hizo así a Alberto, más que no vino, no, ni cuenta se dio, dice que había tarea y una gran tarea que les había dejado. Vamos a ver si se acuerda, Kenny and Roxana, yo sé que se acuerda de su homework, right? So what was your homework, Kenny and Roxana? Teacher, no remember. You don't remember, okay. Edgardo de Jesús, did you do your homework? No. You don't know? You don't remember? Alejandra Maria? Did you do your homework? We have to search some idioms. Ah, okay. That was part of the homework, right? Search on some idioms. Ajá, vamos a ver. Los que tienen cámara les vamos a preguntar. Maria, tell me, tell us an idiom. No idiot, okay? No idiot. Eso es otra cosa, right? Idiom, okay? So, Maria, tell me. No. I'm here. Idioms, I only know in Spanish. You don't know in English, just in Spanish? I don't remember. You don't remember? Ok, ok, no se preocupe, le va a ayudar a Fabricio. Fabricio tiene cara así que sabe todos los idioms habidos y por haber. No, teacher. No, really. No, Sandra Lisette really. Dijo, yo, dice Sandra Lisette. Break a leg. Break a leg, ok. So, break a leg. Marvin, Alberto, si yo le digo break a leg, so what's the meaning of that? The meaning is tener suerte. Good luck, right? Good luck. Good luck, yeah. Good luck, okay. So, there you go. Let's see. Elba Esmeralda. Tell us your idiom. I'm sorry, Marvin. I don't know in English, teacher. My goodness. So they are not the same in Spanish. No intente como traducir los de español a inglés porque no son los teacher. Mismos. O sea, los de nosotros son nuestros y los de ellos son de ellos, right? I know, teacher. Ajá, no. Vamos a ver, le vamos a preguntar. Y esta es parte de la tarea, no es la tarea, ¿verdad? Que no, no es. Tell us an idiom, Noé de Jesús. Tiene cara que sabe un montón de idioms. No, I don't know. You don't know? Yancy Mariela, Dios guarde. Hoy se los vamos a cinchasear. Yancy Mariela. I don't know, teacher. Dios. I only remember the one is a woman. Vaya, vamos a ver. Ana Lucía Nieto. I don't know, no, teacher. Dios guarde. Alejandra María. Yo solo anoté lo de los idioms, teacher. Ok. Y eso que esa no es la tarea con la que estoy preguntando. Ya se pregunto por la otra tarea. Y sí, o sea, sí busqué los idioms, pero no. Según yo, solo esa es la tarea. Vamos a ver a quién no le he preguntado. Claudia Marlene, ahorita está Claudia Marlene buscando ahí en el San Google. No, no, ya lo tenía. I have two idioms. Okay, you have two idioms. Ajá, go ahead. The first... Ay, bueno, no lo encuentro.
Busque, busque, busque. Okay. Like water of dog's back. What is what? Like water of dog's back. Palabras necias, oídos sordos. Okay, so, but that would be like one in Spanish, right? So, but we translated. Under the water, mm-hmm. says Alejandra Elizabeth, okay? Like, and the other one, Marlene? Like father, like son. Like father, like son. De tal palo, tal astil. Okay, okay, can be, right? That one can be. Okay, nice, Marlene. Under the water, once in a blue moon. I like that one, once in a blue moon. Spill the beans. My goodness, spill the beans. It means that you have to say all the information about something. Ah, es como hablar rápido, right? Spill the beans, okay? So no estar como, mira, fíjate que pues sí, y entonces ir al grano, al punto, right? Aha, so far so good. Okay, so far so good. That's a nice expression, right? So also in English, we have like the abbreviations, okay? Not the apostrophes, right? So we have like words that they say like the letters, okay? We do it also in Spanish. También lo hacemos acronics, así le decimos en español, right? For example, this one, let's see, if I say this work right here, TGIF, so do you know the meaning of TGIF? Si yo le digo a usted así, hey, TGIF, what's the meaning of that? Esto es bien común también, así como nos friegan con idioms ellos, ¿verdad? Que nos dan una expresión y uno se queda como, ¿qué? So, the same story, they use a lot of words that they say with letters. They say, hey, T-G-I-F. Si una persona que habla en inglés le sale diciendo a usted, hey, you know what, T-G-I-F. ¿Qué le está diciendo? Están googleando ahí. Gracias, Marvin está preocupado. Ajá, Alejandra, sorry. Gracias a Dios, es viernes. There you go. Thank God it's Friday. That's the meaning. Thank God it's Friday. So el viernes, no, lastimosamente no tenemos clase, pero usted puede decir on Friday, it's TGIF, right? Hey, thank God it's Friday. Gracias a Dios es viernes. Thank God it's Friday, right? So that's a nice expression. Also, they say ASAP. Si yo le digo ASAP. As soon as possible. Thank you, okay? So el gringo que hable inglés nativo le va a decir, hey, I need this one ASAP, okay? So necesito para ayer, ¿verdad? ASAP. FYI, FYI. Este más que todo en un email, tal vez puede ir en un email. O bueno, cuando están hablando le dice, hey, FYI, FYI. For your information. There you go, Alejandro, for your information, ok, para que sepas, esto, esto y esto, ok. FYI, ya te avisé, right, FYI. So, those are words as well, right. There are more, ok, esos son acronyms, right, como palabras que yo digo las letras, pero tiene un significado. Y toda persona que habla inglés sabe que si yo le digo TGIF, ya sabe lo que le estoy diciendo, right? So, those are expressions, right? Que es bueno que uno lo sepa, por lo menos que tenga la idea. Tal vez no se va a acordar de todo, pero por lo menos diga, ah, esas son expresiones que ellos dicen, right? So, we have it also, right? We have it, okay? Usted, te quiero mucho, ya sabe cómo lo pone, ¿verdad? Si está escribiendo un texto, o sea, es bien informal, pero se entiende, right? So, let's see. Let's continue where we stop, right? So, nos vamos a quedar aquí donde, vamos a iniciar donde nos quedamos. So, but this is really quick. Just no questions and short answers with be, okay? So, este es el verbo to be.
Presente simple, okay? Are you free? Yes, I am, not, I'm not. It's David from Mexico. Yes, he is, or not, he isn't, or not, it's not, right? It's band class in the morning. Yes, it is, not, it's not, or not, it isn't. Are you and Ben in the same class? Yes, we are. No, we are not. No, we aren't. Are your classes interesting? Are your classes interesting? Yes, they are. No, they aren't. No, they are not. Okay. So let's complete the conversation. Okay. Terminamos esta parte. No, right. Aquí nos quedamos. No vimos esto. Sí, lo terminamos. Y sí vimos las respuestas. Yes. Okay. Let's see. Hagamos algo. Okay. So this is simple to be. Okay. Aquí no hay donde perderse. Esto es lo que usted vio allá por el módulo 1. Okay. Aquí no hay alguna estructura que ustedes conozcan. Okay. So listen. I'm going to say a sentence with the verb to be, and you will say it in negative or as a question, okay? So if I say, let's see. For example, if I say, is Sandra from Canada? So that is a question, right? So usted me va a tener que decir la positive de esa oración, de esa pregunta que yo hice, okay? Ahí me va a decir usted, Sandra is from Canada. Si yo digo una positive, usted me va a decir una negative. Sandra is not from Canada. Si yo digo una negative, usted me va a decir una question. Okay. Is Sandra from Canada? Okay. So if I say question, you will say a positive. If I say a positive, you will say a negative. If I say a negative, you will say a question. Okay. So hagamos el ensayo. Remember, verb to be, ok? Verb to be, no hay donde perderse. Esto es como para repasar allá lo que usted vio en el módulo 1. Let's see, Edgardo de Jesús. Are you a teacher? That is a question. Are you a teacher? That is a question. So you have to say Edgardo de Jesús, a positive sentence. No, I am teacher. But that is the answer. Esa sería la respuesta de la pregunta. Are you a teacher? No, I am not. Pero yo lo que quiero es esa pregunta convertida a una oración positiva. Se lo vamos a poner más fácil. Robert is a teacher. Is Robert a teacher? Sorry, la mía es question, right? Is Robert a teacher? Strip sentence, Edgardo? What number is? No, eso no está aquí en el manual. Sorry, voy a quizás a dejar de compartir para que no se me confunda. No, ahorita estamos haciendo una práctica del verbo to be así rapidito porque eso usted ya lo sabe, ok, ya lo vio. Ajá, the question is, ¿qué se me hizo? ¿Dónde está? Ahí está, Edgardo, ajá. ¿Is Robert a teacher? So that is a question. Usted me necesita decir eso mismo, pero en positivo. Yes, Robert is a teacher. Okay, no problem, Edgardo, but that is the answer, okay? Esa es la respuesta. Vamos a ver, le vamos a preguntar a Sandra Lisette. Is Robert a teacher? Positive. Yeah, you need the positive. Yes, Robert is a teacher language. Okay, but that is the answer. Okay, ahí me están dando la respuesta de la pregunta. Vamos a ver, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver. Alejandra María. Alejandra María. Let's see. Carlos is not my classmate. Carlos is not my classmate. That is a negative.
Ahora, is Carlos your classmate? Perfect. Is Carlos your classmate? Let's see, Alejandro. Is Carlos your classmate? That is a question. Now we need a positive. Marvin, Alejandro. Could you repeat the question, please? I'm sorry. Yeah, the question, Alejandra. Hola. Is Carlos your classmate, right? That is the question. Is Carlos your classmate? Yes, he's my classmate. Okay, Alejandro, that's nice. Pero ahí me está dando la respuesta de la pregunta. Bye. Acuérdese. Si yo doy una pregunta, usted la misma me la va a transformar a positiva. Si yo doy una oración positiva, usted me va a decir una negativa. Si yo digo una negativa, usted la va a hacer pregunta. Vale, acuérdese. Positiva, yo doy positiva, usted da negativa. Yo doy negativa, usted da pregunta. Yo doy pregunta, usted da positiva. Vale, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver, Kenia Roxana. They are colleagues. They are colleagues. Facilito. La última palabra no sé. Colleagues. ¿Qué es colleagues? They are colleagues. No alcohólicos. Colegas. Ok, ok. Ajá, ellos son colegas, son compañeros de trabajo, hacen lo mismo, ok. They are colleagues. No, they are. Ahí they me are, está dando. Are they colleagues? No, that's a question. Are they colleagues? Ajá, Jocelyn, creo que lo dijo ahí bien. Acuérdese, si yo doy una positiva, usted me va a dar una negativa. Yo dije, they are colleagues, positive. La respuesta sería, they are not colleagues, negativa. Ahora tenemos la negativa. They are not colleagues, Marvin Alberto. Are they colleagues? Very nice. Are they colleagues? Ahí está. Ok. Veamos otro ejemplo. Let's see. José. Pero le vamos a ver a quién. Le vamos a decir a María Delmi. María Delmi no le hemos preguntado mucho. Vaya. José and María are not friends anymore. José y María are not friends anymore. José y María are friends now. But my, it's negative, María Delmi. José y María are not friends anymore. So, si yo doy una negativa, usted me va a dar una question. Okay. Then... Are José y María friends? Okay. Are José and María friends? Okay. Ahí sería la question, right? Y después viene la positive. José y María are friends now. Okay. Bien. No sé si por el hecho de que lo estamos haciendo así, se me quedan un poco atrás, ¿verdad? Porque esto ya lo vio, o sea, esto es el presente, sí, el verbo to be, o sea, esto es lo más básico. Usted tiene que dominar eso, o sea, le pongan la oración como se la pongan, usted tiene que transformarla, ser capaz de la misma oración hacer una pregunta. Lo voy a hacer, digamos, de otra manera, porque varios se han quedado ahí con la duda, pero quiero que estemos claros. Vamos a cambiar la modalidad, lo voy a hacer en el chat para que usted vea la oración o la pregunta, ¿ok? So, lo voy a poner en el chat y así usted ve el ejemplo. Vamos a ver.
Let's see, vamos a ver, ¿quién no le hemos preguntado? Fabrizio. Fabrizio, are we classmates? This is a question, are we classmates? So, since this is a question, we need a positive sentence, Fabrizio. Lo mismo, pero en positivo. Yes, we're classmates. Okay, so just we are classmates, right? Ahí sería positivo. Yes, we are classmates. Okay, now we have the positive. Uy, sorry, ahí se me fue el R. So we are classmates. Now we need the negative. ¿Cómo quedaría esa en negativa? We are not classmates. Perfect. Okay. There are options right there, like we are not, or the we aren't classmates, right? So ahí estamos más o menos. Bien. ¿Cómo siente usted eso? Esto es el verbo to be, o sea, aquí no hay. No sé, no sé. Siento que se me trabaron creo ahí un poco. Creo que solo al inicio un poquito enredado como comprender la dinámica. Pero creo que no es que no comprendíamos la cuestión de cómo formar la oración. No sé si, Sí, definitivo. O sea, definitely. No creo que usted tenga problemas, pero igual, ¿verdad? Este, esto es básico, básico, básico. Y usted lo tiene que tener, ¿ok? Traten en el cuaderno, ¿verdad? Porque el tiempo no da. Ana Lucía, go ahead. My teacher, sí, tal vez decirle que yo soy bien visual. Yo viendo lo que usted puso ya en el chat, le entendí. Entonces no sé si tal vez pedirle si lo puede ir haciendo también así. No sé si es doble trabajo para usted. Pero no, yo soy bastante visual. Entonces auditivamente a mí me cuesta. Si yo lo leo, lo veo, yo creo que lo puedo entender mucho mejor. Y yo, okay. Está bien la dinámica que usted lleva. Yo le estoy entendiendo y estoy aprendiendo. Pero sí, yo, mi aprendizaje es muy visual. Okay. Gracias, no problem, no problem, Lucía. So definitely, okay. Alguno aprende más fácil diciéndolo, otro escribiéndolo, otro viéndolo, otro oyendo. O sea, hay diferente. Vaya, hagamos algo. Vamos a escribir. Yo la, eso por el tiempo no lo vamos a hacer ahorita, pero usted anótelas y mañana las vemos, okay. Yo voy a escribir una oración, ya sea positiva, negativa o pregunta. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Si yo se la doy positiva, usted me la va a dar negativa y pregunta. Si yo doy la pregunta, usted la va a hacer positiva y negativa. Si yo la doy negativa, usted la va a hacer positiva y pregunta. ¿Verdad? O sea, va a ser lo que no, como el que acabamos de escribir ahí, ¿ves? De la misma oración, usted tiene que tener tres. Una positiva, una negativa y una pregunta. La respuesta podría agregarla, pero eso ya se sabe que la respuesta siempre va a ser sí o no. Ok, vaya, number one. Vamos a hacer oraciones facilitas. Pedro is not my classmate. Usted en el cuaderno, mañana más tarde, la hora que usted tenga, hace las tres de esa. Ya tiene una, le faltan dos. Vamos a ver, number two. Is Juan my boss? Usted le transforma las que hagan falta, right? Is Juan my boss? Bye. Number three. Chepita, it's my best friend. Solo oraciones con nombres calidad para que vean. Chepita, it's my best friend. Okay, so ahora vaya, Juanita y Chepe are students.
Ahí usted hace las que hagan falta. Are they sick? And the last one, she is not in my class. Okay. So ahí le he puesto dos positivas, dos negativas, dos preguntas. Usted va a hacer lo que falte, ¿verdad? Si yo se la di negativa, usted la va a hacer positiva y pregunta. Yo le di pregunta, usted la va a hacer positiva y negativa. Yo le di positiva, usted la va a hacer negativa y pregunta. Ok. So eso como una extra practice. O sea, eso se supone que ya usted lo tiene que dominar, ¿verdad? Ya eso de que yo me voy a confundir que entre el is o el are no es posible en este módulo, ¿verdad? Que alguien me vaya a decir she are o we is, no, ¿verdad? O sea, eso ya no, eso está claro. Y aquí es donde usted demuestra estructura gramatical, que usted pueda ordenar, lo mismo con el presente simple, pero eso lo vemos después. El presente simple, la estructura usted tiene que tenerla, ¿ok? I get up every day at 5 o'clock. I don't get up every day at 5 o'clock. Do I get up at 5 o'clock every day? So, mire, lo mismo del presente simple, pero eso lo vamos a dejar para mañana. Ahorita quedémonos con el to be, ¿ok? So, nice. No estoy compartiendo pantalla, pensé que sí. Bueno, so let's continue. So por aquí nos quedamos, right? So about the names, right? So we were reading, we finished the reading. No terminé de preguntar la tarea. Esto quedamos, yo les dije, mire, si usted todos queremos leerlo, usted puede grabar un audio. Nadie me mandó nada. Yo dije, tal vez alguien manda un audio de el reading, pero no. Ok, so let's finish, ok, let's finish the last part. Sandra Lisette, help us read the last paragraph, right? So these ones are the boys' names, girl names, creo que por ahí terminamos de leer. Pero este último no lo leímos. So, go ahead, Sandra Lisette. So, why do parents give their children unpopular names? The biggest reason is traditions. Many people are named after a family member. Of course, opinions can change over time. A name that is unpopular now might become popular in the future. That's good news for all the George and Betty out there. Okay, nice. Thank you. It says so. Why do parents give their children unpopular names? The biggest reason is tradition. Many people are named after a family member. Of course, opinions can change over the time. Opinions can change over time. A name that is unpopular now might become popular in future, in the future. That's good news for all the Georges and Berries out there. Okay, so what it says right here is that normally we have a name because of a relative, right? Normally parents give the name to the child, like their husband, like my father. Okay, so normalmente se llama Chepe el abuelo, Chepe el hijo, Chepe el nieto y Chepe el tataranieto, right? So that, that is lo que dice aquí, ¿ve?
After a family member, ok, le van dando el nombre al pobre prójimo, como se llamaba el papá, el abuelo, el ancestro, right? So, and also it says right here that the unpopular names, probably they become popular in the future, right? So ahorita tal vez yeah. el nombre es poco famoso, pero en el futuro va a ser famoso. O el nombre que fue famoso hace 10 años vuelve a ser famoso en la actualidad. Mm-hmm. So that is the last paragraph that says, that's all George's, ok? Imagínense antes, esto es basado en Estados Unidos, right? Todos se llamaban George, 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 George. And Betty's, ok? Betty's out there. So, do we have new words right here o algo que usted no comprenda en este último parrafito? No. Future, ok? Future, popular, become. Okay, so let's see. We are going to continue. We have positive names, negative names, so this is not important. Okay, so let's move on to the next. How do you spend your day? How do you spend your day? So this is a nice question. And we have the snapshot, okay? And it says the six words, jobs in the United States. This is based on salary, stress, number of hours, working conditions, and security. So estos son los seis peores trabajos en los Estados Unidos, pero basado en esto, salary, stress, numbers of hours, working conditions, and security, right? So bad, worse, and the worst, okay? Creo que ya ustedes en algún momento han visto comparatives and superlatives, right? Comparative adjectives, superlative adjectives, okay? So yo voy a decir bad, okay? Después que, más que bad, voy a decir el worst. Worst. Y quiero decir que es el peor, ahí sí, no. The worst. El peor, de los peores trabajos, okay? Number one, fisherman. Fisherman, okay, so this is because it is a dangerous, I will say, dangerous, ajá, porque no creo que sea stress, this job, al contrario, digo que pueda ser relaxing, dangerous. But the dangerous. Working conditions, probably, imagínese andar pescando ahí en la alta marea, Dios guarde, right, so taxi driver, taxi driver. Yes, the traffic is... Probably stress, right? That would be the worst thing. If you are a taxi driver, probably you will be under stress because of the traffic. Then we have a cowboy. We don't even have that as a cowboy. Security. So eso es based in the US, right? Nosotros eso ni lo tenemos quizás aquí, no sé, right? So cowboy. Then we have construction worker. That is dangerous, yeah. Right? And the working conditions. Working conditions. And the time of hours, right? So cuántas horas trabajan ellos, right? So that is like a disadvantage. Dancer. Stress. Working conditions. Salary. Salary can be, right? Salary. Stress, I don't know. And the lumberjack. Lumberjack. What is a lumberjack? Security. Working conditions. Okay, what is a lumberjack in Spanish? Que corta árbol. So no es como un, es menos que un jardinero, ¿verdad? Porque el jardinero mira de todo un poquito. Este es solamente el cortador de rama, ¿verdad? Que usted pide. Mire, leñador. Sí. O talador, ¿no? Talador, o sea, es solamente se dedica al árbol, ¿verdad? Cortar ramas y cosas así. Ok. So, which one do you think that is the worst job in El Salvador?
here in El Salvador, what do you think it can be the worst? Todos. Number two. Be a teacher. All of them, teacher. All of them. Damn. So which ones are dangerous? Yeah. Which one do you think that is the worst? No, people that works in the factories, right, in El Salvador, imagínense, las que trabajan así, las maquilas, como dicen, no sé, que hay que hacer un montón, o sea, hay una meta, right, so, y que tienen que apurarse, so that would be kind of difficult, right, and salary it's not good. Yeah. So also los del public transportation, los drivers, yeah, ha de ser stress, porque en El Salvador we have traffic all over the dates, every single day, all over the places. No, yo quizás mato a la gente ahí en el transporte público del estrés. Okay, so what else? Be a teacher, stress, salary, bad conditions, numbers of hours, security, todo, ok. Yeah. Working hours, miren la hora que es y aquí está uno. Tremendo, right? So, what else? Ah, the policemen, right? Because of security. Dangerous. Doctor, be a doctor, too many sickness, too many people at the same time. Stress. So many patients. Too many patients, sí, no, capaz le da uno la medicina que era de uno al otro, right? That's not easy, that's not easy. Okay, so we are going to continue on this part tomorrow, okay? So aquí hay unas words. Vocabulary, but this is just the word order, word right? Power. So, we are going to continue tomorrow with the working workplaces. Miren, me sentí cuando se fue la hora de la clase. Y la tarea es, le vamos a contar a Marvin Alberto, porque como no vino y se fue de parranda, imagínense, Marvin Alberto, aquí dijeron que usted jueves, viernes, sábado, domingo, que hasta ahora más o menos ha venido, más o menos, dice. Mentira, madre. No se vaya a enojar, pero es que de verdad no vino, ¿verdad? La tarea, Marvin, it's about your phone. Vamos a preguntarle a Marvin. ¿Se acuerdan, verdad? The homework was about your phone. So let me ask you, Marvin Alberto, your phone, the language in your phone, it's in English or in Spanish? Yes, it's in English, all in English. Yeah, yeah, very nice, very good. ¿Y podemos, lo puede comprobar? Mentira. mentira. Le creo, Marvin, le creo que lo tiene en English, right? Yeah, so that was part of your homework, right? So switch the language in your phone, okay? Si usted tiene su teléfono en español, tiene que tenerlo en inglés porque usted está aprendiendo inglés, yeah. Ok, yeah, cambie, cambie, exactly, cambie el language, se vaya a los ajustes, settings del teléfono, busca la opción de languages y no vaya a poner Chinese porque ya les ha pasado, me mire por su culpa, le cambié y ahora solo me salen un montón de ganchos aquí, ¿y cómo le hago, right? So, póngale English, right, English, y ponga su teléfono en inglés para que usted aprenda vocabulario de gratis, porque usted pasa like 60% of the time for the whole day in the phone, okay? Chatting, posting on Instagram, donde sea que usted invierta su datos, su internet en el teléfono, you are in the phone, you are handling the phone, you are using the phone, right? So you will learn many, many words, okay? So hágalo, de verdad, hágalo, no porque yo le esté diciendo, sino que porque usted necesita agarrar más vocabulario. Bien, before to let you go, porque ya los estoy desvelando dos minutos, solamente Ana Ruth, confírmeme si está acá. Ana Ruth, ¿no? Andrea Esmeralda. Ok, Andrea, ¿verdad? Blanca Estela. ¿No está?
Carlos Ernesto. My goodness, that's my baby. Carlos Ernesto. Mayra Xiomara. Mayra Xiomara no vino. Wendy Beatriz. Y Jensi Carolina. ¿No? Dios mío, ahí sí tuvimos faltas, pero bueno. So, time is over. Appreciate your time and everything. Please complete the sentences, study. Eso es bien básico. Usted ya lo tiene que tener bien dominado eso para pasar al presente simple y continuar con el pasado, que es lo que viene a continuación. So, see you tomorrow. Okay, the same link, the same time, the same everything. Good night. Bye bye. Take care. See you tomorrow. Bye, Mary. See you tomorrow. Bye bye. Good night. Thank you. Good night.